Hola amigos de Te Vemos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Tania Gutiérrez. Oigan, cuando vivimos en el estado de supervivencia, solo nos preocupamos de lo básico. Cuidamos de nosotros mismos y nos preocupamos por el cuánto tiempo va a durar el riesgo. El estado de supervivencia existe cuando nos sentimos amenazados y canalizamos nuestra energía en mantenernos a salvo. Al estar en esta vibración de supervivencia, nos centramos más en los problemas y poco en lo que nos genera un bienestar, ya que nos resta muy poca energía para eso que en realidad representa lo más importante. Claro, en un mood de estrés nuestras prioridades se distorsionan. Constantemente estás en posición de ataque, ya que sientes que tu seguridad se ve amenazada. Ese estado de supervivencia es parte del chip que tenemos integrado como seres humanos. Con nuestros antepasados era necesario recurrir a estas herramientas constantemente, ya que podía haber algún animal salvaje acechándote o alguna tribu contraria decidida a atacar tu aldea. Pero en el mundo moderno, los animales salvajes se pueden traducir en deudas, una mala economía, alguna persona de tu equipo de trabajo que sientas te tira mala onda, una relación sentimental conflictiva, un jefe abusivo, etc. Y ahora con el tema pandemia, la amenaza a nuestra salud e incluso a nuestra vida o la de nuestros seres queridos pone a algunos con los niveles de ansiedad al tope. El miedo a la frustración y la irritabilidad se ha apoderado de cientos de personas a lo largo del mundo. Por desgracia, el estrés produce químicos en nuestro cerebro.